Ponerse de pie, vamos a levantar una ofrenda al Señor de manos, de palmas, de gloria a su nombre. Let's lift up a praise offering to the Lord this morning, giving him honor and glory and asking for his blessing. Hermanos, Él es nuestro Padre, amén. Y ahí en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Así, con esta escritura queremos decir feliz día de los padres a todo padre que está aquí. With this scripture, we want to say happy Father's Day, but we want to take a moment to glorify our Heavenly Father. Amen. Vamos a tomar un minuto este día para dar la gloria a nuestro Padre de los cielos. Y hermanos, les motive, pídele a tu Padre, al Espíritu Santo, para la fuerza para seguir en esta vida. Ask the Lord for the Holy Spirit, for your home, for your family, for your children, because this is the promise that we live in. Esta es nuestra promesa, hermanos, y la bendición del Señor. Hallelujah. Cantamos al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. En este día tan especial levantamos nuestro amor, levantamos nuestro alabanza al nombre del Señor. Aleluya,
Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Presence,
the more you get to know him. To glorify God means to see him in all of his majesty and all of his beauty. When you first come to church, you think of God, well, he's good, he's wonderful, of course he saved our life. But the more you get into God and you recognize that he created everything, that he is in all things, that he is in all places, that he occupies our heart and our mind, and that he desires to be with us. And you take a step back and you see how big and how wonderful and how amazing he is. You can't help but glorify God with a greater voice, with a greater acknowledgement, with more amazement and wonder. And so this song just says, you're glorious, God. You're glorious, God. Hallelujah. Help us sing this together as we give honor and glory to his name today. Hallelujah, Jesus. Blessed be your mighty name. Como tú, tu luz brillará.
Señor de señores, el Padre de padres. Él es el buen Padre. Aleluya. Agradecimos este día, Señor, por tu amor y por tu gozo, Señor, que está en nuestros corazones. Voltea a su vecino, hermano, hermana, dile paz de Cristo, dale la bienvenida. Go ahead and turn to your right and to your left. Give them a praise the Lord and welcome them to the house of God. And if they're a dad, say happy Father's Day to them. We're going to continue glorifying God right now, but we just want to welcome the Spirit of God in this place. ¿Cuántos necesitan más del Señor, hermanos? ¿Cuántos son listos para recibir más del Señor? Cuando llueve en la tierra, hermanos, había una historia en el mundo. Cuando llovía, cuando inundó todo el mundo. Pero Dios nos dio una promesa que cada vez que miramos el arco iris, eso es un señal que Dios no va a destruir la tierra. Y ahora cuando llueve, estamos gozosos porque ese llueve trae vida a la tierra. Y en la misma manera, cuando hablamos y cantamos de la llueve que viene de los cielos, ese quiere decir el Espíritu Santo está cayendo, hermanos. Ese quiere decir que Dios se está moviendo entre nosotros y queremos glorificar su nombre este día. Aleluya. Necesitamos lluvia, ¿a quién podemos ir? ¿A quién podemos ir? La tierra clama por ayuda, miramos hacia ti, su bendición sobre su pueblo. A llover.
cantan. Ver tu gloria. Vamos a ver cara a cara la gloria de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar ahí con Él. Eso es la esperanza que tenemos a cada uno de nosotros por nuestras vidas y las vidas de nuestra familia. Un aplauso al Señor. Cada día en gloria, Él nos está trayendo más cerca a tu presencia. Aleluya, aleluya. Hermanos, pueden tomar sus asientos en este momento. Vamos a decir unos anuncios que tenemos. Gloria a Dios. Gracias a todos por estar aquí este día, por a celebrar este día junto como una iglesia en la bendición de Dios. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros visitantes este día. I saw Titus with his dad here. Praise God. It's so wonderful to have you here with us. In Jesus' name, praise God. We've got brother brought his nephew Adrian. So good to have you here. In Jesus' name, wonderful Adrian. We've been praying for you. Been asking for God's blessings over your life and all the wonderful brothers and sisters that we have here. Your families, your friends. It's such a wonderful privilege to be in the house of God together. And we pray that all the dads have a wonderful Father's Day and that after this service you treat your dad out and you have a good time. Celebrating the blessings, amen. Estamos celebrando las bendiciones. Todo el mundo está celebrando tener padre, gloria a Dios, el trabajo del padre, pero estamos celebrando la bendición del Señor, amen. The Bible teaches us to raise up godly children. Y quiero felicitar a todos los padres que están creciendo hijos que viven en el Espíritu Santo, que están metidos en las cosas de Dios y está buscando el rostro del Señor. Somos ejemplos, padres. Amén. Somos ejemplos para nuestros hijos. Y a veces las mamás, los que no tienen padre, los hijos que no tienen padre, las mamás tienen que ser ese ejemplo.
Entonces también decimos feliz día de los padres a las mamás que están haciendo ese trabajo de doble. Amén. We want to say happy Father's Day to all the mothers that do a double portion and work as fathers as well. Hermanos, la iglesia está aquí para celebrarte, pero también a gozar en las bendiciones de Dios. Y si hay una necesidad entre la casa, vénganse, ora con nosotros, habla con el pastor, con el ministerio, para que podamos juntar y unir contigo para orar por tu familia, orar por la necesidad en la casa. Amen. We're here as a ministry to celebrate fathers, but also to be here with you. If you need prayer, if you need help, come and talk to the ministry, talk to our pastor. Let us unite with you in prayer. Amen. These things, the Bible says, these things need to be broken in prayer and in fasting. And so if you have anything against your home, anything against your family that you need prayer for, come and let us pray with you. Speaking of prayer, in Jesus' name, we have our prayer list up here. We want to give God all the honor and the glory because of the great work that has been done and the wonderful things that God has been doing. I just want to thank God publicly. Quiero dar las gracias públicamente a nuestro Señor por Emmanuel. Él ya ha estado aquí por unas semanas, pero gloria a Dios, Él está bien, con bien salud, y estamos bien agradecidos al Señor por esa sanidad que Dios le ha dado y le ha dado a la familia Martínez. Gloria a Dios. Pero también tenemos mucha necesidad en la iglesia con nuestras amistades. We have a lot of needs in the family with friends, and we want to continue to pray for those needs. Hemos en estos últimos semanas hemos enfocado también en la oración y el ayuno por nuestro pastor. ¿Cuántos están ayunando y orando por nuestro pastor? Gloria a Dios, nuestra pastora, nuestra hermana Mesa. Y toda esta semana estuvimos enfocando también en el ministerio aquí en Templo Calvario, el ministerio que cada uno de nosotros cargamos, amén, que tenemos por la gracia del Señor. We've been praying for and fasting for our pastor, and also been praying for the ministry here in San Marcos that all of us have been gifted with and have been given, that we carry on a daily basis. The Bible says to pick up your cross, to carry your cross, and to follow Jesus. Amen. La Biblia dice que cargamos nuestra cruz y siga al Señor, hermanos. Siga a Jesús. Por eso estamos renovando esta semana la oración, y quiero pedir, I want to ask everybody if you can pray and fast this week on Monday. ¿Cuántos quieren? Y hermanos, queremos enfocar todavía en nuestro pastor, como estamos celebrando nuestro pastor esta semana, y el último domingo vamos a celebrar a él y a toda la congregación, pero queremos también orar por la restauración. Amén. We're going to pray also for restoration. ¿Qué quiere decir la restauración? Ese quiere decir, Señor, todo lo que el enemigo lo ha quitado de nuestra iglesia, de nuestra congregación, queremos que regresa, Señor, la gloria del Señor a este lugar, a esta congregación. Queremos que el Señor restaura el Espíritu Santo en nuestras vidas, restaura las bendiciones en nuestros hogares, en nuestros familiares, y también en nuestros cuerpos. Amén. The Bible says that Jesus is for the body and the body is for Jesus. And so when we pray for restoration, we're praying that God would restore. We've lost brothers and sisters over the years, whether it's been to the world or just slipped away because they haven't been as involved in church, haven't been as focused in church. And we want to pray for that restoration, that God would restore the glory of his name to the church, with brothers and sisters returning and to give honor and glory to God. And that our lives would be a glorification of God, amen, that we would shine brightly. So we're going to pray for our pastor, continue to pray for Pastor Sister Mesa, and we're going to pray for restoration of the church here at Calvary Temple. Amen, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, esta semana vamos a tener nuestro servicio regular el jueves a las 7, y luego el siguiente domingo vamos a celebrar en nuestro horario regular en inglés a las 10:30 y español a las 11. Disculpe, el 10 en inglés y el 11:30 en español. This week we'll be having our regularly planned services Thursday at 7 o'clock, starting with prayer and then going into our classrooms. And then on Sunday back to our 10 o'clock English service and 11:30 Spanish service. We also want to remind everybody that all of our young people,
that on the 24th of this month, the next, not this Monday, not tomorrow, but the following Monday, they're going to have another volleyball and fellowship time. So meeting at the same place. How many of the young people enjoyed gathering together and playing volleyball, enjoying the summertime? Praise God. We want our young people to continue to grow. And speaking of our young people, hablando de nuestros jóvenes, hay un grupo de jóvenes que van a ir al campamento este semana, gloria a Dios. Y quiero invitar no nomás a los jóvenes que van a asistir, pero también los que van a ayudar en el campamento como líderes. Yo sé que nuestro hermano Rob y la hermana Jasmine, quiero que ustedes, por favor, vénganse aquí enfrente. And all the young people, if you could stand to your feet, come on up here, grab one another. Come on up, young people. We're going to ask them. All the young people, 5 loaves, 2 fish, you're dismissed to your classroom right now. Somebody give him glory this morning. Oh, hallelujah. Alguien dele gloria. Yo vine a alabar a Dios hoy en este día. Yo vine a ensalzar el nombre que es sobre todo nombre. Hallelujah. I came to give him praise. I came to give him glory this morning. Somebody shout glory. Alguien grite gloria. Oh, a tu nombre. A tu nombre sea gloria para siempre. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Gloria a tu nombre. Tengo una palabra para alguien hoy en este día. I got a word for somebody here today. Oh, hallelujah. Si usted ha venido con un problema, o yo no sé quién es usted. If you have come with a difficulty, with a problem, I don't know who you are, but God has a word for you today. Oh, santo, lo siento, hallelujah. Oh, I can feel him today. Él lo puede arreglar, hallelujah. Oh, he can fix it. Él lo puede dar la solución. Él lo puede levantar. Él lo puede cambiar. Él lo puede hacer nuevo. Él lo puede transformar. He can solve it. He can straighten it out. He can lift it up. He can change it. He can make it new. He can transform it. Puede restaurar esa debilidad en su vida. He can restore. He can give you strength. Te puede sanar. Puede dar vista. Puede abrir los oídos espirituales. He can heal, he can give sight, he can open the spiritual hearing. Puede hacer al cojo andar. He can make the lame walk. Puede dar vida a una mano seca. He can give life to a withered hand. Puede levantar al muerto. Puede dar esperanza al que está en desesperación. Oh, he can give hope to all that are in despair. Él puede perdonar pecados. Oh, he can forgive sins. Oh, glory.
glory, glory, glory. No hay nada imposible y no hay nada difícil que Él no pueda hacer. Hallelujah. Glory to His name. He can forgive sins. And there is nothing impossible or difficult that He cannot do. Muchas veces como padres, sometimes as fathers, parece que el mundo se nos cierra. It seems that the world closes in on us. Pero Dios sigue siendo fiel. Oh God, He continues to be faithful. Oh glory, glory, glory. Reciba esa palabra hoy en este día. Receive that word. Hallelujah. Oh glory. Él lo puede hacer. He can do it. Hallelujah. Él lo puede cambiar. ¿Cuántos lo creen así hoy en este día? And I believe it today. Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Because we serve a living God. Hallelujah. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios lleno de poder. Hallelujah. A God of mercy, God of grace and a God of power. Gloria a su nombre. Así como estamos de pie, as we are standing, I le invito a que abra la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas. The Gospel according to Luke, capítulo 1, versos 5 al 7. Chapter 1, verse 5 through 7, in Jesus' name. Felicitamos a todos los padres hoy en este día. We congratulate all the fathers that are here today, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Gloria, gloria, gloria. Dígalo más recio. Oh, say it louder. Hallelujah. Glory to God. Gloria. Gloria, gloria, gloria. Oh, santo es tu nombre. Glory, glory, glory. La palabra de Dios dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, oh santo es el Señor. Pero había una dificultad en su familia. Había un problema entre ellos. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Verse 5, there was in the days of Herod, a king of Judea, a certain priest named Zechariah, of the course of Abdias, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth, and they were both righteous before God. They walked in other commandments and ordinance of the Lord, blameless. And they had no child. There was a problem. There was a difficulty in their lives. They didn't have no children because Elizabeth was barren. And they were both were now well stricken in years. Please be seated. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, dando gloria y honra a Dios. Dios hizo la familia y el matrimonio en Adán y Eva. God made the family, the marriage, Adam and Eve. Pero no los hizo perfectos. He did not make them perfect. Porque no hay familia y no hay matrimonio, no hay hijos perfectos. Dios hizo a los ángeles para que ellos sean perfectos. And God made them, but he didn't make them perfect. There's not a family. There's not a marriage. There's not perfect kids. God made the angels to be perfect. The birds, las aves del cielo, hacen nido. The birds, the fowl of the heavens, of the sky, they make nests. Hacen nidos. Pero los hacen de ramas, hacen nidos de palos, de estillas quebradas.
y de lo quebrado hacen su nido. The birds of the sky, they make their nest with broken branches, with sticks, and with splinters. And with these items, they create a nest for their families. Dios hizo las familias para que se amasen unos a otros. God made families to love one another. And so, y para que ellos deseen y escojan amar a Dios. And so they too would desire and choose to love God. La familia son compuestos de diferentes miembros. The families are composed of many different members. Unos se parecen unos a otros. Some resemble one another. Pero hay otros no, que no se parecen. There are others that don't resemble them. Unos tienen pensamientos diferentes. Some have different thoughts, different ideas. Muchos toman caminos diferentes. And they some take different paths. Pero lo que une a la familia, what joins the family, la unión de sangre, de una manera que nos une, the blood, the bond of blood that joins us somehow. Y en esa bondad, en esa unión, produce amor uno al otro. Aleluya. Alguien diga gloria. It's the blood, the bond of blood that somehow joins us together and produces love. Lo que nos une a nosotros, what unites us, es los como una iglesia, like a church, hermanos y hermanas, es la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria para siempre. What unites the church, what makes us brothers and sisters, is the blood of Jesus Christ. Era tiempo de Herodes. It was the time of Herod. Y principia a describir a una familia. And begins to describe a family. Un esposo y una esposa. Que ellos deseaban desesperadamente tener un hijo. De ser una familia. They so desperately, the beginning, it begins to describe a family, a husband and a wife, and they were so desperate to have a child, to be a family. Era una pareja santificada a Dios. It was a godly couple. Miramos a través de Zacarías y de Elizabeth un ejemplo. We see through Zacharias and Elizabeth, an example. El núcleo, the nucleus, que debe ser una familia. That how a family should be. Cuando pensamos en una familia cristiana, when we think about a Christian family, pensamos nosotros que son familias perfectas. O queremos dar esa impresión. When we think of a Christian family, we think of them to be perfect. Or we try to give that impression. Que son hijos perfectos. That they are perfect kids. Que todos ellos se comportan muy bien. That they all behave. Y que todos los hijos son bien educados. They are well-mannered. Y que todos ellos tienen ministerios. Y todos son salvos. And we think that they all have ministries and they all are saved. Pero le quiero decir hoy en este día que lo siento mucho. But I want to tell you today that I'm sorry. Pero esas familias no existen. Those families do not exist. Todos tenemos dificultades. We all have difficulties. Todos tenemos problemas. We all have problems. Todos tenemos ese pariente, ese familiar, ese tío que se comporta mal. That uncle that misbehaves. Quizás una persona en nuestra familia. Aquel que está o estuvo en la cárcel. That one person that was or is in prison. El hijo en drogas. The son that is in drugs.
el esposo, la esposa, the husband, the wife, los malos entendidos, the misunderstandings. Esa es la cruz que la familia tiene que llevar. That's the cross that the family has to bear. Y miramos a Zacarías y a Elizabeth, que ellos también tenían problemas suyos. We see Zacharias and Elizabeth that they too had problems of their own. Número uno, ellos vivían bajo opresión. Ellos vivían en el dominio de Roma. Vivían en un mundo de pecado, de opresión, de diferentes culturas. Ellos vivían en una, en prácticas, en costumbres, en tradiciones que eran en contra de lo que ellos creían. They lived under the oppression, the dominion, the Roman rule. They lived in a world of sin. They lived in the oppression of different cultures that were mixed together. They lived in practices and customs and traditions that were in contrary to what they believed in. Nosotros también vivimos en tal mundo. We too live in the same world. Nuestras familias, nuestros hijos viven a diario rodeado en un mundo de pecado. Our families, our sons, they live, every day they live in a world full of sin. En culturas, en prácticas, en leyes que están en contra de la palabra de Dios. They live in a world in cultures, in practices, in laws that are contrary to the word of God. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. To the wicked they call good, and to the good they call bad. La tecnología, la vida tan rápida, la separación entre el hijo y el padre todos los días crece más grande. The technology, the life of so is so quick, the world in which we live in. The fast pace of life, that the separation between sons and fathers grow wider and greater every day. Parece que nosotros hablamos un idioma y nuestros hijos hablan otra. It seems that we as fathers, we speak one language and our children speak another. Las normas, los ideales morales que nosotros fuimos creados, parecen que ya no aplican hoy en este día. It seems that the norms, the ideas, the morals that we grew up in, they no longer apply today. Alguien que lo crea así, diga gloria a Dios. Así es. Y vivimos la familia bajo el dominio del poder de Roma, del enemigo. And the families live under the dominion of the enemy of Rome. Número dos, sus oraciones que no eran contestadas. Their prayers were not answered. Por muchos largos años ellos habían orado sin respuesta. For many years they had prayed without an answer to their request. Y ellos quizás se preguntaban, dice la palabra, que ellos ya estaban avanzados en edad. They were already well in age and their prayers had not been answered. Y quizás se preguntaban, ¿por qué? Why has God not answered our prayers? Are we not, no estamos nosotros en la voluntad de Dios? Are we not in the will of God? Se preguntan, ¿se ha olvidado Dios de nosotros? Has God forgotten us? ¿No se interesa Dios en mí? Has God lost interest in me? En estos tiempos en que vivimos, parece que Dios se ha escondido su rostro también de nosotros. In the times that we are living, it seems that God has hidden his face from us. Nuestras oraciones por nuestras familias, our prayers
for our families. Por largos años, pone a prueba nuestra fe. Our prayers for our family, many long years, test our faith. Y también nosotros nos preguntamos que si Dios se ha olvidado de nosotros. And we too ask ourselves, has God forgotten us? Sus oraciones no habían sido contestadas. Their prayers had not been answered. Número tres, Elizabeth era estéril. Number three, Elizabeth was barren. Físicamente no podía tener familia. Physically, she could not have a family. Y había pasado el tiempo de tener familia. And had long since passed her childbearing years. Y se sentía culpable. And she felt guilty. Y eso causaba una fricción entre la pareja. And that caused a friction in the couple. Hay cosas en la vida. There are things in life. Hay enfermedades, accidentes, dificultades que están fuera de nuestra habilidad de resolver. There are things in life. There's sicknesses. There's accidents. There's difficulties that are out of our control that we cannot resolve. No era culpa de Elizabeth que ella no podía tener familia. It was not her fault that she could not bear children. Ella sufre la pena. The ridicule. She suffers the ridicule. La crítica de la gente. The gossip. And she considers, ella considera su condición como un castigo de Dios. She considers her condition as a punishment from God. Dios cerró su matriz. God closed the womb. Somebody had sinned. Alguien había pecado. Alguien tenía un pecado escondido. Somebody had a hidden sin. Y comienzan a apuntar los dedos a Zacarías y a Elizabeth. And they begin to finger point Zacarías and Elizabeth. Y miraban con ojos de desprecio. And they would look at them with deceitful eyes. Porque cuando la persona no entiende el proceso de Dios ni el propósito de Dios, when someone doesn't understand the process and the purpose of God, because dice la palabra que mis caminos no son vuestros caminos, hallelujah. My ways are not your ways. Muy lejos de una familia perfecta. Very far from an ideal family. Y muchas veces juzgamos duramente. And sometimes we judge harshly. ¿A poco son los hijos del pastor? Are they the pastor's sons? Son los hijos de los ministros. They're the sons of the ministers. Yo puedo decir eso porque mi padre fue pastor. I can say that because my father was a pastor. Y porque le dijeron lo mismo acerca de mí. And they said the same thing about me. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué los problemas? Why the problems? Why the sickness? En Juan 9:2, sus discípulos le preguntan a Jesús. John 9:2, his disciples asked Jesus, who sinned? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? Who sinned for this man to be born blind? ¿Él o sus padres? Did he sin or his father sin? Porque el hombre natural ve con los ojos carnales. Because a natural man, a human man, a carnal man, sees with carnal eyes. Porque ve con los ojos carnales. Pero el hombre espiritual, but the spiritual man, ve por ojos espirituales. Ojos de misericordia y ojos de gracia. Hallelujah. A spiritual man.
Oh, glory to God. He sees with spiritual eyes. He sees with eyes of grace and with eyes of mercy. Y Jesús le dijo, no pecó él, ni pecó sus padres, sino para que la gloria de Dios sea, oh, aleluya, manifestada. A su nombre, gloria para siempre. He did not sin, nor his parents sin. It's for the glory of God to be manifested. Hallelujah. Si usted está pasando por tiempos difíciles, if you are going through difficult times, problemas familiares, family troubles, Dios quiere manifestar al mundo, aleluya. God wants to manifest to the world. Que Él puede tomar ramas quebradas, aleluya. Que Él puede tomar astillas. Que Él puede tomar, aleluya, ramas que están deshechas y puede hacer un nido y puede hacer una familia. A su nombre sea gloria para siempre. God wants to manifest to the world that he can take the branches and the broken twigs and make a nest and make a family. Hallelujah. A su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Hallelujah. Muchas veces queremos dar la impresión. Sometimes we want to give the impression que si nosotros obedecemos la palabra, oramos, ayunamos, diezmamos, ofrendamos, vamos a tener familias perfectas, vidas perfectas. Pero eso no enseña la palabra del Señor. Sometimes we want to give the impression if you obey the word of God, if you pray, you fast, you give tithes, you give offering, that we're going to have perfect families, perfect lives, but that's not what the Bible teaches. Porque dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero creer en mí, que yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Glory, glory to God. The Bible says, believe in me. Glory to his name. In the world, you're going to have conflicts. You're going to have troubles. But believe in me. I have overcome the world, and you shall also overcome. Aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. Jacob. Jacob, que quiere decir usurpador. Que quiere decir que toma lo que no es de él. Jacob, that means supplanter, the one that takes that does not belong to him. Y su hermano Esaú, que lo quería matar. Pero Dios toma ramas quebradas y lo cambia el nombre de Jacob a Israel. Jacob. And his brother Esau, who wanted to kill him. But God takes the broken branches and he changes his name from Jacob to Israel. José, sus hermanos lo aborrecían, eran envidiosos, le querían matar, lo vendieron como esclavo. Sus hermanos le mienten a su padre que una bestia del campo lo había devorado. ¿Cómo se sentía el padre? A recibir la agonía, el dolor en su corazón. Cuando vienen y le presentan la túnica de José llena de sangre. Y él piensa que su hijo ha muerto. Joseph, his brothers hated him. They were envious. They wanted to kill him. And they sold him as a slave. They lied to his father. That his brother had been killed by the beast of the field. The agony and the hurt in his father's heart. Knowing that his son had been killed. Pero Dios toma esas ramas quebradas. But God takes those broken branches. Y levanta a José para salvar a su pueblo de hambre y de muerte. But he takes those broken branches and he raises up Joseph to save his people from hunger and from death. Y él viene siendo una sombra de Jesucristo mismo. And he becomes a shadow of Jesus Christ himself. Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, pero pierde toda su familia. Job, a man that was just, righteous, fearing God, he loses all of his family. Pierde a su Dios hijo, su esposa lo abandona.
Pero no podemos juzgar a su esposa tampoco, porque ella también había perdido 10 hijos. He was just, he was righteous, Job. He loses his family. 10 of his children. His wife abandons him. But we cannot judge her too harshly, because she too had a pain in her heart that she too had lost 10 of her children. Pero Dios multiplicó lo que él había perdido. But God multiplied what he had lost. Y ahora es un testimonio a nosotros. And now he's a testimony to us que Dios puede restaurar familias, puede restaurar matrimonios, puede restaurar hijos, hijas y bendecirnos 100 veces tanto y también la vida eterna. Aleluya. Gloria a su nombre. Por eso Dios lo hace. But today, but God multiplied what he had lost as a testimony to us today that God can restore families. That God can restore marriages, sons and daughters, and he can bless us 100 times fold and give us eternal life. That's why, hallelujah, he does what he does, to give himself glory and to give himself praise. Eso lo hace el Señor. Para dar a sí mismo gloria y honra, que él es un Dios todopoderoso, hallelujah. That he is a mighty and powerful God. La condición de la familia, the condition of the family, no solo está compuesto de plumas. It's not composed of just the feathers, sino que los nidos también tienen ramas. The nest also has broken branches. Hay quebraduras en cada hogar. There is brokenness in every home. Y el propósito de Dios en God's purpose es demostrar al mundo perdido. And God's purpose is to show the lost world. Y ese es el mensaje de la Biblia. And that's the message of the Bible. Que hay un Salvador, aleluya, que vino a salvar lo que se había perdido. Que vino, aleluya, a lo quebrado. That's the message of the Bible. That there is a Savior that came to save those that have been lost, those that have been broken. Hay tres características, there's three characteristics de la familia de Zacarías y Elizabeth. Three characteristics of Zacarías and Elizabeth. Primero, ellos tenían fe en la promesa de Dios. Number one, they had faith in the promises of God. Zacarías y Elizabeth eran llamados por Dios, eran descendientes directos de Aarón, el primer sacerdote hebreo. Zacarías and Elizabeth, they were called by God. They were direct descendants of Aaron, the first Hebrew priest. Ellos pertenecían a la tribu de Leví y ellos ministraban en el templo. They were from the tribe of Levi and they ministered in the temple. Cuando Josué conquistó a Canaán, when Joshua conquers the land of Canaan, Dios le dijo a Josué, mira, debido a la herencia entre todos los tribus de Israel, menos la tribu de Leví. He said, divide. God tells Joshua, divide their inheritance among the tribes of Israel, except the tribe of Levi. Excepto la, porque ellos son, porque yo soy su heredad, because I am their inheritance. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Quiere decir que la tribu de Leví, todo lo que le pertenecía a Dios, era de ellos. Era herencia de ellos. What does that mean? I am their inheritance. It means that everything that belonged to God belongs to the tribe of Levi. All the promises of God. Todas las promesas de Dios. La herencia de la tribu de Leví es Dios. The inheritance of the tribe of Levi are God. Zacarías como padre. Zacarías as a father. Él no importó la condición física de él. He did not consider his own physical condition. No consideró el tiempo, los años, ni tampoco su edad. He did not consider his physical condition, his time, his age. Él decía, mi heredad, aleluya, son las promesas de Dios, mías son.
My inheritance is the promises of God. They belong to me. Dios me ha prometido. God has promised me. Me ha prometido que no me iba a dejar, que siempre iba a estar conmigo, que Jehová es mi pastor y él nada me faltará. Aleluya. The promises of God, they're my inheritance. They belong to me. The Lord is my shepherd. I shall not want. He will never leave me. He will always be with me. El que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Aleluya. Son promesas de Dios y esas promesas me pertenecen a mí. There are my promises. Those that knock shall be open, those that seek shall find, and those that ask shall receive. Mis pensamientos hacia ti es para bendición y es para vida eterna. My thoughts towards you is for blessing and eternal life. Como padres, as fathers, necesitamos mantener firme la fe en las promesas de Dios. As fathers, we need to hold firm to the faith of the promises of God. Mi familia será bendecida. My family will be blessed. Mis hijos serán salvos. Hallelujah. My family will be blessed. My children will be saved. La herencia de mi familia. The inheritance of my family. Oh, gloria a su nombre. No son las cuentas de banco. The inheritance of my family and my children are not the bank accounts. No es la casa. No son los carros. La herencia de mi familia es Dios mismo. A su nombre. A su nombre sea la gloria para siempre. The inheritance of my family are not the bank accounts and not homes. It's not something material. But the inheritance of my family is God. Hallelujah. Es Dios. Hallelujah. A su nombre sea la gloria para siempre. Y número dos, ellos tenían una, ellos confiaban y ellos persistían en Dios. Number two, they trusted and they were persistent in God. Así como padres, nosotros también necesitamos persistir, necesitamos confiar en las promesas de Dios. Hallelujah. As fathers, we have to continue to trust and be persistent in the blessings of God, in the promises of God. Ya eran personas grandes, they were older. Well into their years, pero ellos mantenían firme la petición que ellos tenían delante del Señor. They were already well in age, but they kept their prayer requests before God, and they were persistent, trusting in the promises of God. Ambos demostraron fe. Both of them demonstrated faith, confianza, fe, en la esperanza en Dios. They demonstrated faith, trusting and waiting on God. Persistían. No se rendían. They never gave up. Servicio tras servicio. Oración tras oración. Día tras día. Semana tras semana. Año tras año. Eran persistentes. Confiando. Esperando en un Dios fiel y verdadero. Oh, a tu nombre sea la gloria para siempre. They were persistent. They were trusting in God. They never gave up. No se rindieron. They never gave up. Service after service. Prayer after prayer. Day after day. Week after week. And year after year. They were persistent. They were trusting. Waiting on a faithful God. Hallelujah. A su nombre sea la gloria para siempre. Oh, gloria, gloria, gloria. Yo me acuerdo, I remember, yo sabía, cuando era joven, yo sabía dónde estaba mi papá y mi mamá todo el tiempo. I knew where my father and my mother were when I was a young person. Yo sabía que el domingo a las 10 de la mañana, yo sabía dónde estaba mi padre y mi madre. At 10 o'clock on Sunday morning, I knew where my father and my mother were. Aunque yo no estaba ahí, pero yo sabía dónde estaban.
Yo sabía el martes a las 7 dónde estaban. El jueves también yo sabía dónde estaban. Todo el domingo yo sabía dónde estaba. I knew where my father and my mother were on a Sunday morning. I knew on a Tuesday at 7 o'clock, I knew where they were. On Thursday at 7 o'clock, I knew where they were. Porque ellos eran persistentes, dedicados, confiando en Dios. Ellos estaban en la iglesia. Oh, a tu nombre, gloria. They were in church. I knew where they were. Aleluya. Y nuestros hijos deben de ver eso en nosotros. Aleluya. And our children must see this in us. Necesitan ver en nosotros los padres que somos, estamos esperando, confiando, persistiendo en las cosas de Dios. ¿Dónde está tu papá? Está en la iglesia. Yo sé que está ahí. Está. Where's your father? He's in church. I know he is. A tu nombre sea la gloria. Como padres, nosotros, nuestros hijos necesitan ver nuestro persistir. Que seamos fieles a Dios. As fathers, our children need to see that we are faithful to God. Que tenemos una confianza en Dios. Que den testimonio de lo que ellos creen es algo real y es algo verdadero. Aleluya. Gloria, alguien diga amén. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a su nombre. Our children must see in us, our fathers. Us as fathers. They have to see in us that we are persistent, that we are trusting, that what we have believed in is something true and something that they should also emulate in us. Give them as a testimony that what we believe in is true and faithful, that the God in which we serve is a faithful and true God. Y por último, Zacarías y Elizabeth tenían un deseo de Dios. Zacarías and Elizabeth, they had a desire. Hallelujah. De Dios. They had a desire for God. Ellos deseaban la presencia, la hermosura de Dios. They desire the presence and the wonders of God. Para ellos, for them, no era solo una tradición. For them, it was not just a tradition. No era solamente una religión para ellos. It was not just a religion to them. No era para ellos un servicio más. No era para ellos una actividad más. Era un deseo del amor y la cercanía de Dios que había en sus corazones. It was just for them, it was just not another service. For them, it was just not another activity. It was a desire of the love and the closeness to God. Tenían ese amor, ese deseo de estar cerca de la presencia de Dios. They had the desire to have a closeness with God. David se quitaba sus vestidos reales. David, as king, he would take off his royal robes. Y se acostaba en el piso. He would throw himself on the ground. Y miraba si podía hacerlo. Ver debajo de las cortinas que separaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. David, he would take off his royal robe. He would cast himself on the ground. And he would look under the curtain to see by chance if he could see the glory that separated the holy place. Si podía ver un destello de la gloria de la presencia de Dios. If he could see but a glimpse of the glory of the presence of God. Para ver, como padres también necesitamos tener ese deseo de Dios. As fathers, we have to have that desire for the presence of God. Zacarías deseaba encender el incenso del lugar santísimo.
Verso 9, conforme a la costumbre que echaban suertes, quien le tocaba y al templo encender el incensario. That's what his desire was, to light the candle of the incense. According, verse 9, according to the tradition, he who drew lots in the temple, and he was chosen to light the incense. Los sacerdotes, the priest, lo hacían solamente una vez en su vida. The priest would do this only one time in their lifetime. Y algunos de ellos nunca le tocaba. Nunca llegaba, le tocaba la suerte de entrar en la presencia de Dios. And some of them never fell to them to light the candles in the presence of God. El deseo de Zacarías era de entrar en la presencia de Dios. The desire of Zacarías was to enter into the presence of God. Encender el incenso de la oración. Adorar a Dios. Entrar ante la presencia de Dios antes que él muriera. That was his desire. He wanted to light the candle, the incense, which represents the prayer of his people, the worship of God. And he wanted to do this before he died. Él deseaba que la suerte cayera sobre de él. He desired that the lot would fall upon him. Como padres también, as fathers also. Nosotros somos los sacerdotes de nuestros hogares. Like fathers, we are the priests of our homes. Al igual a Zacarías, same as Zacarías, tener el deseo, to have the desire de ir delante de Dios en oración, to have the desire to go before God in prayer y traer la presencia de Dios a nuestra casa, and to bring the presence of God to our home. Él deseaba ir delante de Dios en oración. He desired to go before God in prayer y traer la presencia de Dios a su casa, and bring the presence of God into his home. Padres en oración. Fathers in prayer. Para traer la presencia de Dios a nuestros hogares. A su nombre sea gloria para siempre. Oh, santo es el Señor. ¿Cuántos hogares quebrados? How many broken homes? ¿Cuántas familias que no hay una armonía entre ellos, desfuncionadas? Quizás, how many homes are broken, dysfunctional families? Quizás tengan una casa, maybe they have a house, pero no tienen un hogar. But they don't have a home. Tienen bienes materiales, pero no paz. They have material things, but they don't have peace. Quizás tengan el mismo apellido, pero no hay, pero no son una familia. Maybe they have that same last name, but they're not a family. ¿Cuántas familias necesitamos encender ese candelario, ese incenso de oración para la presencia, ante la presencia de Dios? How many families need to light the incense of the holy place? ¿Cuántos deseamos tener la presencia de Dios en nuestros hogares? How many desire to have the presence of God in our homes? Aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. Déselo más fuerte. Aleluya. A la gloria de Dios. Porque eso es lo que va a cambiar. Aleluya. Because that is what's going to change it. Eso es lo que va a cambiar las circunstancias que vivimos en este mundo y que ha filtrado a nuestros hogares. That's what's going to change the world that's around us, that has infiltrated our homes. Pero Dios le responde sus oraciones, and God answers his prayers. God answers his prayers. Era llamado Zacarías como sacerdote, pero a pesar de la vida, de las dificultades,
a pesar de las circunstancias que lo rodeaba a él. In spite of the difficulties in his life, the circumstances, a pesar de su edad, a pesar de que su esposa era estéril, that his wife was barren, a pesar de las estillas, las ramas quebradas, Dios contestó su petición. Aleluya. Gloria a su nombre. In spite of the difficulty, the circumstances, in spite of his age, in spite of his wife being sterile, the twigs, the sticks, the broken branches, God answered his prayer. Aleluya. A tu nombre sea la gloria para siempre. Zacarías y Elizabeth, Dios le dio un hijo llamado Juan, que preparó el camino para Jesucristo. God gave Zacarías and Elizabeth a son named John that prepared the way for the Savior. Y le dijo a Zacarías, Jesús mismo dijo, ¿quién fuiste a ver? Who did you go see? Jesus said to the multitudes. ¿Qué? ¿Quién es el que está junto al río Jordán? Who is it that is at the banks of the Jordan River? Zacharias, Elizabeth, is it that your son preaching in the Jordan River? Is that your son preaching? Is he dressed in hides of camels? ¿Está vestido de pieles de camello? ¿No necesita un corte de pelo? Does he not need a haircut? No necesita un baño. Come langostas y miel silvestre. He eats grasshoppers and wild honey. Pero Jesús le dijo. Pero Jesús dijo al hijo de Zacarías, Elizabeth. But Jesus said about John, Zacharias and Elizabeth's son. De todos los profetas. Aleluya. Puestos de pie en el nombre del Señor. De todos los profetas, of all the prophets that have existed. Jesus said of John of this, de todos los profetas, no hay uno más grande que Juan el Bautista. There is none greater than John the Baptist, aleluya. Porque Dios puede tomar lo quebrado. Because God can take the broken. Zacarías y Elizabeth entendían una grande verdad acerca de las familias. Que solamente Dios puede hacer un milagro. She understood, Zacharias and Elizabeth, they understood the great truth about families. Que lo que ellos no podían hacer, what they could not do, que hay un Dios de misericordia que sí lo puede hacer. Aleluya. A su nombre. Oh, gloria, gloria, gloria. Hay un Dios que puede transformar corazones. There is a God that can transform hearts. Que puede hacer milagros. Que puede hacer lo imposible. Aleluya. Nosotros también conocemos a alguien que lo puede hacer. Aleluya, gloria a su nombre. Que hay esperanza hoy en este día. Que hay victoria en el nombre que es sobre todo nombre. That we also know that he can do miracles. That he can do the impossible. We too know of that person. And his name is Jesus. In Jesus' name. Dele un aplauso a la gloria y la majestad de Dios. Y así vamos a recibir nuestro pastor en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga, hermano Aguilar. Amén. Paz de Cristo. Feliz Día del Padre a todos los papaces de esta gran congregación. Que Dios les dé una hermosa dirección para sus familias, aun cuando ya estén grandes, casados y con familia, usted y yo podemos influir en nuestras familias. Amén. Especialmente los que están empezando a criar sus hijos. Muy importante su comportamiento, porque Dios está mirando, amén. Y como decía el predicador, que no hay familia perfecta, pero una familia en Cristo, hermanos, Dios la puede mirar perfecta.
El mundo dirá todo lo que quiera, especialmente cuando las personas no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero el Dios que pagó el precio por ella, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, gota a gota hasta que se acabó toda, por los pecados de todos aquellos que acepten a Jesucristo y entreguen su vida para que Él sea el Señor de ellos. Esas familias están perfectas, porque Jesucristo nos hace perfectos, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Esa es una de las grandes esperanzas de ser uno hijo de Dios, de ser uno un cristiano, de servir a Dios, de que el Señor Jesucristo, que es el que condenará un día a la humanidad, Él es el que está salvando al pecador. Y Él mira su obra en nuestras vidas como familias. Por eso es necesario que nuestros hijos estén convertidos, que sirvan al Señor Jesucristo. Claro, nunca van a ser perfectos, como decía el predicador, perfectos humanamente, pero Jesucristo los mira perfectos. Cuando el diablo o cualquier otra persona vaya a acusar los hijos de Dios delante de la presencia de Dios, el Señor los voltea y los mira, dice, están perfectos, porque mira su sangre cubriendo todas las debilidades, todas las faltas, todos los errores. Pero si están afuera del camino de Dios, Él ni siquiera los mira, porque no son parte de su pueblo. Pero cuando ellos entran a esa protección, a esa bendición como nuestras familias, por eso es tan necesario que sigamos orando, sigamos buscando, sigamos pidiendo a Dios, clamando a Dios, entregando nuestras vidas a Dios, pidiendo por aquellos que no han entregado su vida a Cristo. No necesariamente tienen que estar con nosotros, pueden servir a Dios en cualquier parte del mundo, pero que estén sirviendo a Dios con todo su corazón. Es una bendición tener el título de papá, de padre. Aunque Jesús dijo que a nadie llamaras padre, solamente es el nuestro Dios es el único padre, amén. Pero somos padres de nuestros hijos, somos los papás de nuestros hijos. Y es una bendición que Dios nos ha dado muy grande. Necesitamos, como cristianos, como hermanos, no perder ese valor que Dios nos ha dado. El mundo está destruyendo todo lo que tiene que ver con los valores del hogar, de la familia, de la esposa, del esposo, de la mamá, del papá. Pero, hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado y el Dios de la palabra tampoco ha cambiado. Para Él, las enseñanzas, las ordenanzas, todavía siguen siendo idénticas que cuando Él las dijo. Y es bueno que nosotros podamos un día encontrarnos como Zacarías e Elizabeth, que dice el escritor, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué tremendo texto, qué tremenda pareja, qué tremenda familia, aunque eran solamente la esposa y el esposo. ¿Cómo no podía Dios compadecerse de ellos y darle un hijo? Claro que era obvio casi, ¿no? Pero hermanos, necesitamos nosotros acercarnos a Dios. Yo quisiera orar por todos los papás que hay en este recinto santo, en esta congregación. Pasen aquí enfrente y estén todos de pie en el nombre del Señor para orar juntamente con el pueblo, orar por ustedes. Estamos necesitando, hermanos, desesperadamente en este mundo, hombres que sean capaces, que puedan
que puedan impactar a sus hijos de tal manera que ellos nunca dejen el camino de Dios. En todo el mundo hay esta gran necesidad. Tristemente hay hombres que dejan sus hogares, dejan sus familias. La palabra de Dios dice que el hombre que deja su casa es como el ave que deja su nido. Hermanos, hermanas, les invito para que oremos por este hermoso grupo de hermanos. Mire, ustedes háganse un poquito más para enfrente porque hay un grupo allá muy atrás. El altar del Señor aquí es un lugar especial que es importante hacer camino para llegar hasta enfrente. Levanten sus manos todos, los que están aquí enfrente, los que están allá también atrás, y pida una grande bendición por este hermoso grupo de hombres que están aquí dirigiendo sus familias, los que están chicos y los que están grandes también, porque ellos están orando a Dios para que sus familias sirvan al Señor con todo su corazón. Señor Jesucristo, tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas. Vamos a orar a Dios y pedir una vez más la bendición por las familias. Que esta semana sea una semana gloriosa, que no solamente le den al padre de la familia un abrazo este día, sino que toda la semana, por haber sido Día de los Padres, que estén celebrando. Amén. Oremos a Dios. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones que son nuevas cada día. Bendícenos, Señor, en este día que es Día de los Padres. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, pero has dado padres a los hogares, a las familias, para perpetuar, Señor, el trabajo que hay que hacer, Señor, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice todas las familias. Bendice las madres que están criando a sus hijos sin sus padres. Dales fuerza, ayúdalas, Señor, para que ellos puedan hacer el trabajo de madres y padres también. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos todos, Padre, para que tú hagas tu voluntad en nosotros y tu nombre sea glorificado. Perdónanos siempre, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra donde quiera que estemos, y que cualquier falta, cualquier error, Dios mío, que sea cubierto y perdonado por tu sangre preciosa, y podamos estar perfectos delante de tu presencia, perfectos delante de tu voluntad, y cada vez que nos mires puedas sentirte orgulloso de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. No de lo que hacemos, sino de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús encomendamos tu iglesia para que esta semana sea una semana en victoria, que podamos trabajar con la gente e invitar almas para el siguiente domingo. Que no vengamos solos, que traigamos un visitante para que también ellos experimenten la grande bendición que nosotros hemos recibido. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos, dándote a ti gracias por todo. Y la iglesia del Señor dice amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tenga una semana bendecida en el nombre de Jesucristo.